sombra, cualquiera. Aplicamos nuestro párpado móvil y vamos difuminándolo un poco hacia arriba. Para eso aplicamos cualquiera, no se preocupen ni la marca ni nada, cualquiera. Y bueno, pues lo difuminan un poco, pero más aplicar lo que es en la parte donde vamos a fijar más el color, que es en el párpado móvil. Ok, ahora bueno, vamos a poner este, vamos a utilizar un rubor como sombra. Vamos a utilizar este rubor de Bisú, que es el tono 3. Ok, es el tono 3 y es este color, que es un color muy bonito. Voy a utilizarlo con una brocha cualquiera, con una brocha así para difuminar, o una que sea gordita también les puede servir. Vamos a aplicarlo en todo el arco. Okay, yo apliqué varias veces este color, así que tómense su tiempo en aplicarlo en formas circulares. Vamos poniendo sombra un poco brillosa. Okay, voy a estar tomando esta de Can Make, que esta es una sombra bien, es como un cobre. Vamos a aplicar solamente con nuestro dedo. Aplicamos poquita cantidad y vamos a ponerlo en el centro y lo vamos a poner a toquecitos. Ok, ahora con el otro dedo que no tiene producto, vamos a difuminar las orillas porque no quiero que fije tanto el color, o sea, quiero que resalte un poquito, sea con el dorado, pero tampoco no quiero poner tanto de ese color. Bueno, así vamos dejándolo. Ahora, como les digo, vamos solamente voy a poner pestañas postizas, y las pestañas que voy a utilizar van a ser estas, que son las que compré. Ok, ya que la pego, ok, yo lo que hago es sostengo las dos y las junto igual acá. Ok, fíjense que esté bien pegado. A mí me gusta poner la pestaña así, sin delineado, sin nada, porque se ve más natural. Y también te dura la pestaña mucho más tiempo también, ya que no tiene tanto, tu párpado ya no tiene tanta sombra, tanto delineador y tantas cosas. Entonces se queda más limpio y se pega mejor. Okay, como les digo, vamos a ir pegando. Y hacemos, como yo no tengo, no tengo estas uñas postizas, entonces no puedo. Solamente hacemos esto y sostenemos los. Estas pestañas solamente, bueno, vienen un par nada más, pero bueno, vale la pena porque son unas pestañas muy bonitas. Y como pueden ver ustedes, son de esta manera. Me gusta mucho porque, o sea, no se ve tan falso. Me gusta porque no son, o sea, son las, los pelitos no están así toditos así en esa misma manera. Están un poco desordenados y hace que se vea un poco diferente las pestañitas. Ahora voy a dejar que pegue un poquito acá para que se ponga pegajoso y luego lo pongo en el ojo. Mi tiempo, ya que a veces tiende a fastidiar un poco nuestras pestañas naturales al ponerlas, o a veces las pegamos juntos con ellas. Como pueden ver, aquí se ha soltado un poco, por lo que a veces cuando es nueva la pestaña siempre pasa eso. Entonces sostengo un poco aquí este lado y bueno, con mucho cuidado vamos a poner pegamento a la pestaña. Ok, yo siempre lo he hecho, así que cada tiene como que tener cuidado por el pegamento. Ok, ya que están pegadas, ahora igual como hicimos con la otra, perdón, con esto se hace así. Yo las hago así para que estén un poco más dobladitas. Igual con esto las jalamos un poco así hacia arriba para que no se vean todas así. Ok, voy a tratar de agarrar todos los pelitos porque a veces pasa de que a veces, bueno, pues no logra agarrar todos y es cuando se hace el problema. Ok, voy a rizar más un poco estos. Ok,
y ahora lo único que hago es pasar máscara. Voy a utilizar esta máscara que me mandaron de regalo. Que bueno, esta es una de la MAC, así que la voy a estar probando el día de hoy. Ok. Yo sí le paso máscara a mis pestañas y luego ya las limpio. Las remojo un poco con agua y desmaquillante. Y luego pues le voy quitando el pegamento. Ok, igual hacemos aquí abajo, ok. Pueden ver, se ven bastante pestañas. Bueno, este es el look de pestañas. Bueno, voy a utilizar un poco de rubor. Lo voy a pasar bien despacio aquí debajo de las pestañitas. Aplicamos un poco de ese color. Ok. O puedes utilizar cualquier otro. Voy a utilizar este que está aquí. Este que es más, un poquito más clarito. O si quiere que se vea más clarito, bueno, pueden utilizar un poquito de sombra blanca. Pero como yo no quiero hacer tan escandaloso este maquillaje, a mí sí me gusta usar pestañas postizas porque, bueno, siempre me han gustado, porque aparte de eso, yo tengo pestañas muy pequeñas, entonces siempre me gusta. Ok, el maquillaje es sencillo, pero voy a contornear, iluminar y todo eso, ya que eso es muy importante ahora para mí, porque ustedes saben que a veces yo no lo hacía antes. Ok, vamos a utilizar un rubor. Yo ya contorneé un poco nada más el rostro, ahora voy a utilizar mi rubor, el mismo rubor el que tenemos en los ojos. Vamos a utilizar el mismo en el rostro. Ok, vamos a utilizarlo aquí. Este color es bien bonito, me gusta mucho este, se ve bien bonito. Y el rubor cambia bastante el rostro, como pueden ver. Utilizamos igual aquí. Bueno, si hablo bajo es porque mis niñas están, bueno, ahí mi ahorita está ya que se va a dormir y dice que ya está durmiendo. Hay tiempo que no hago videos hablando, así que wow, yo antes hacía mis videos así hablando. No lo hago mucho por lo que a veces con mis hijas no puedo, pero ahora lo voy a hacer de vez en cuando cuando pueda. Wow. Ahora bueno, vamos a utilizar iluminador. Utilicé un poco de corrector en esta zona. Voy a utilizar este de aquí que es el de, es un bronzer de Hard Candy. Este es el 130, es el Tropic. Y bueno, es un poco dorado. Y voy a utilizarlo aquí. Que creo que se ve así bien, bien doradito. Este labial que es el de LA Colors, yo lo compré por eBay, me costó como $15. Bueno, usted sabe que a veces estos productos pueden costar económicos en su país, pero cuando uno quiere comprar por internet, por página, a veces te sacan el ojo de la cara comprando, bueno, vendiendo así este precio. Pero bueno, este color me gustó, es el, ay, ¿dónde está? Es el Matte Berry Eyes, que es el Lip M326, es el de LA Colors, como pueden ver. Y bueno, pues me gustó este color. Vamos a utilizar este labial. Okay. Aplicamos en todo. Ustedes pueden ver, con las luces se ve otro color. Entonces es porque tiene algo de brillito, o sea, es mate, pero igual tiene algo que tenga el brillito. Entonces vamos a utilizar un poco de una brocha, cualquier brochita, y vamos a utilizar una sombra negra. Ok,
lo voy jalando para que se vaya poniendo ese color, ok, más oscurito. Y bueno, también quería comentarles a ustedes que quiero hacer un sorteo, porque ustedes si saben o no saben, estoy haciendo un concurso en Instagram. Aquí abajo van a poder encontrar mi Instagram. Entonces estoy haciendo un concurso, entonces, pero lo estoy haciendo por ahora por Instagram, ya luego hago uno por aquí. Pero quiero saber que ustedes me den idea de cómo hacerlo, ok, porque ya YouTube ha cambiado mucho. Entonces quiero que me den algunas ideas. Ahí voy, hijita, ahí voy. Bueno, chicas, así es como queda este look. Este look lo veo así un poco rebelde, pero bueno. Me gusta. Me gusta cómo se ve. No solamente los looks con color colorido se ven bonitos. Así que, bueno, esta vez quise intentar algo diferente en los labios y hacer un look muy diferente. O sea, muy simple en los ojos y bien cargado en los labios. Bueno, esta vez estoy con un polo de mi esposo. Bueno, acá ya es de noche ya, entonces bueno, pues estoy usando una cadena que esta es de Runway, pero bueno, acá salió un pedacito de estos, no sé dónde está. En fin, bueno, no importa. Ahora, bueno, yo si quieren pueden acompañar este look con una de estas gorritas. Yo la compré en internet, en eBay. Yo la compré como a $6, creo, están muy económicas estas gorritas. Y bueno, tienen como unas púitas, pero son de plástico y son cosidas, no son esas pesadas de fierrito y esas no. Estas son así y bueno, no es tan pesada que digamos, y viene con esta de aquí. Y bueno, pues algo así. Algo bien, bien bien diferente. Bueno, a mí me gustó este look, espero que a ustedes también les haya gustado. O alguito, o si bueno, si ustedes le quieren cambiar alguna cosita, bueno, lo pueden cambiar también, depende de gustos. Si quieres cambiarle de labial, le puedes cambiar de labial. Puedes utilizar cualquier labial que tú gustes, pero como ustedes saben, este labial de Elia Colors está muy, muy, muy bonito. A mí me gustó mucho, ya tiempo que lo compré, meses ya, pero no lo usaba mucho. Así que, como pueden ver, queda muy bonito, solamente es cuestión de atreverse a utilizar labiales más fuertes, ya que a veces nos acostumbramos. Vamos a utilizar colores muy claros. Así que bueno, nada, chicas, cuídense mucho. Espero que les haya gustado este maquillaje. Bueno, ya ahorita ya es tarde, ya van a ser las 11 de la noche ya, pero en fin, no importa. Bueno, nada, quería agradecerles a todas las chicas por comentar. Bueno, también me hablaron sobre el último video del otro canal. Bueno, no lo puedo cambiar, la verdad no lo puedo cambiar. Lo único que puedo hacer es quitarle totalmente el audio al video para que ustedes, los demás, lo puedan ver. No sé por qué razón, porque yo siempre cuido eso, de que siempre cuido el audio, siempre cuido el audio, por lo que yo sé que a veces lo bloquean en muchos países. Y bueno, no fue culpa mía, yo no sé qué habrá pasado en ese video, que yo no recuerdo que hayan puesto una música que sea de tan conocida para que vean eso. Bueno, voy a tener que chequear bien. Si es que no tengo alguna solución, voy a quitarle el audio para que ustedes al menos lo puedan ver. Es la única manera que puedo hacer, porque muchos me han avisado, pero yo no he tenido tanto tiempo de entrar a la computadora. He estado muy ocupada, y con mi hija todo en la escuela y todas esas cosas. Yo ando también ocupada, chicas, porque a mi hija también le dejan tarea en casa, entonces yo también tengo que ayudarle, y para mí también es complicado, ya que no es mi mismo idioma. Y bueno, chicas, nada más. Bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Ya saben que cualquier petición me los puede dejar aquí abajito, que yo lo voy a estar viendo. Así que nada, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.